I even brush your teeth. Come home in the evening, you're still in bed. Got a rag tied around your head, oh baby. Once you go, hot, 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 rock and roll. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos, tercer parte del video. Ya entrevistamos a Motor Master, a Jera, sonido Perla Negra, y ahora es el turno de Jano, Reino Unido. Bienvenido ante las cámaras de las aventuras de Rock and Roll. Gracias, aquí estamos. Buenas, buenas. Jano, ¿por qué Jano? Pues, ahora sí que hay dos, por el cual Jano. Una es porque me llamo Alejandro, va derivado de Jano Alejandro, y otra también porque antes yo me juntaba con la banda de los Janos, entonces va de la mano, o sea, Janos, Alejandro, y pues por eso quedó. Y pues mucha banda me empezó a conocer como Jano. Ya tengo 10, 11 años que un poquito más que toda la banda me conoce por Jano. ¿Cuántos años llevas con tu proyecto sonidero de rock and roll? Pues así, en ciencia cierta, pues el proyecto empezó así de la nada. Así que, bueno, el gusto y el placer de ser sonidero lo tengo desde que yo tenía unos 5 o 6 años, porque mi tío se dedicó a eso. Mi tío es de salsero, su sonido es de allá de la Campestre Aragón. En ese tiempo se llamaba sonido cafetero, pura salsa. Entonces pues yo crecí con ese ambiente rock and rollero, más bien sonidero, porque crecí cada fin de semana, pues ahora sí que mis papás me llevaban a sus eventos de mi tío, y pues eran tocadas muy masivas en ese tiempo. En la calle llegaban los punquetos y se llenaban las calles, y pues me empezó a llamar la atención desde ahí el ambiente sonidero. Entonces ya de ahí lo tengo. Empecé como sonido Towi hace en el 2013. Me invitaron Ernesto, el Towi, él es el propietario del sonido. Me hicieron una convocatoria, me llamaron, fui, me hicieron un casting. El mismo día del evento me hicieron el casting, me pusieron el micrófono. Me pusieron a hablar, mandar saludos abiertamente, ¿no? sin gente. Entonces se pusieron el Manolo desde que antes era sonido urgente, sigue sí. Siendo sonido urgente, pero en ese tiempo se pasó a ser sonido Manolo. Entonces estaban de la mano Towi y Manolo, me hicieron el casting los dos, y pues les gustó, así que desde el primer momento les gustó cómo transmití por medio del micrófono, les gustó y me dijeron luego, ya estás, quédate. Con Towi duré 3 años y medio. 3 años y medio. Desde el 2013 hasta el 2016, a mediados del 2016. A mediados del 2016, y actualmente del 2016 a la actualidad, ya traes tu proyecto de Jano. De Jano, y precisamente yo pues ya lo quería dejar por la paz después de que me salí, le di las gracias a Ernesto, al Towi. Pero la misma banda sonidera me empezó a decir, dale güey, échate, aviéntate como Jano. Uno de ellos fue Jagger, sonido Jagger, fue el que me dijo, ¿cuándo te avientas como Jano? Le digo, no, así que no. Así que yo me quedé 3 años y medio como Towi, y pues ahora sí que. O sea, no, por el momento no. Entonces fue Jagger, otro que también me insinuó que me aventara fue Perla Negra. En ese tiempo también fue Leyenda. Y varios me empezaron a decir, aviéntate. Y entonces pues me animé el mero día del mismo 2016, hice un toquín aquí afuera, por motivo de mi cumpleaños. Ese día pues invitamos a Leyenda, y estaba Perla Negra, Motor Master, no recuerdo quién más. El chiste que ese mismo día me aventaron ahí. O sea, ahí fue tu presentación. Ahí fue mi presentación. ¿Por qué Reino Unido? Reino Unido pues ya viene desde hace años, ya
cuando yo empecé a salir a cotorrear, ya existía esa banda de Reino Unido, son bandas unidas de Ciudad Nezahualcóyotl. En ese tiempo, pues yo, como te repito, yo salía con, mi banda eran los Janos, y cotorreábamos con los del Estado, con los de Maravillas, con los de las Vírgenes, las Flores. El punto de reunión era, era el Fly y el Salón 5. Entonces ahí empecé a conocer, y por qué fue Reino Unido, y empecé a conocer a las bandas, y pues era una unión de muchas bandas. De aquí de Nesa, por eso mismo se dijeron Reino Unido. Después, pues ellos ya, cada quien se desintegraron. Y después hicimos Reino Unido, pero nada más de aquí de la Colonia del Sol. Entonces ya desde ahí, desde el 2000, 2001, empezamos a hacer Reino Unido, Colonia del Sol, y hasta la fecha. Actualmente tú como sonidero, ¿cuentas con un equipo de audio propio o trabajas exclusivamente a cabinas? Ahorita sí, especialmente a cabina. No queda descartado tener un audio propio. Muchos les digo, me dicen, no, güey, tú estás así, güey, tú estás bien. Pero pues sí, ¿no? Sí nace esa necesidad de tener un equipo también, para tener un poquito más de representación. ¿Tú cuando vas a realizar el casting ahí con Sonido Towi, tenías algún tipo de conocimiento ya sobre la cabina de movimiento sonidero, saber conectar, moverle aquí, los trucos? Trucos no, saber conectar más o menos, como te repito, la noción que tenía de mi tío, más o menos pues desde chavito pues te das cuenta cómo conectan y cómo está ahí la onda, ¿no? Pero noción así en ese tiempo, no. ¿Por qué tocar exclusivamente rock and roll y no a otro género? Pues es lo que me gusta, y crecí con la música de rock and roll por parte de mi hermano, que él siempre fue rockero. Yo crecí también igual con su ambiente, también con él y su banda en ese tiempo, 1985, por ahí así, pues yo ya me empezaba ahí a juntar ahí con ellos, ¿no? Así, ¿en el 85? Sí, 86, por ahí así. ¿Actualmente qué edad tienes? Tengo 42 años. Estos hombres son tragaños, se ve, yo pensé que estaba más joven, ves más joven. 42, aparte sí. Estás enorme, ¿cuánto mides? Un 80. No, es un monstruo este señor, ¿eh? Sí, yo me siento chiquito. Imagínate, en la combi pagas doble pasaje, ¿cómo le haces? Casi, ¿no? Sí. Y ahorita ya crecí más de los lados también. Estaba delgado. Tú cuando llegas al movimiento sonidero ya, digamos ya como Jano, pues ya la banda te conoce, ¿no? Sí, ya. Pero... ¿pero cómo te reciben? Porque pues a lo mejor de cuates, ¿qué onda, mijano? ¿Qué pasó? Una chelita. Pero ya de la forma laboral es otro rollo, ¿no? Es otro tipo de cuestión. ¿Cómo te reciben tú cuando llegas, digamos, a tu primer cabina? Pues de hecho me recibieron, desde el principio me recibieron muy bien. Creo que todos los que me inducieron a esto también, pues la verdad fueron unas personas que me estiraron su mano y ahora sí que me apoyaron en ese aspecto, porque como entras, pues sí entras así como que... Sacado de onda, cohibidón, sí. Y ellos veían eso y entonces me decían, échale ganas, bueno. Entonces, uno de ellos, te repito, fue Jagger. Cuando ya empecé como Jano, Jagger fue el que me empezó a echar la mano, en cuestión de que, claro, a ver, te ayudo aquí, y aquí sacar, y a ver, ahora prueba el micrófono, y así, era así que el Jagger... Otro fue Manolo, también Manolo me apoyó bastante, pues el mismo todo, güey, también. ¿Tú y cuando... muchos sonideros ahí en el búnker, ¿sí? Conocía prácticamente en el búnker, conocía a todos los que invitaba el Toby, fueron un buen, Spider. Que igual tuvieron mucho auge, ¿no? Mucha popularidad, mucho rating, pero sí. De la noche a la mañana, ¿qué pasó en el búnker? ¿Por qué dejaron de abrir? Pues yo siento que es por todos los casos, ¿no? Vecinos que se quejan, pues ya, porque por falta de banda, falta de gente, no, nunca fue. Siempre fue mucha gente, siempre nos apoyó la misma banda, pero en este caso fueron problemas locales. Vecinales. Ajá, problemas vecinales, que ya no nos dejaron continuar. Entonces, de ahí nos retiramos y nos pasamos al Fly, que es hermano de Memo. Es hermano del Toby.
el propietario de Urgente, este Memo, entonces le dijo, échate para acá, viéntate unos, un necesito, mes y medio, ahí estuvimos trabajando. Pero ya no me gustó mucho, como que ya fue muy diferente a lo que era el búnker, ya no me agradó mucho el fly. Y de hecho que yo hoy crecí en el fly, o sea, de ahí como... ¿Pero a qué se debe? ¿A los gustos musicales de la banda? No, fíjate que la banda es la misma, o sea, pero... Como que sí me sacó ya así como de cuadro porque me acostumbré mucho al búnker, o sea... Y acá en el fly, pues igual sí me sentí bien, pero... O sea, ya como que ya no me agradó mucho así en cuestión de tal vez de ambiente, no sé, o sea, a pensar que es lo mismo, ¿no? Es rock and roll. Y eso de que llegaste a uno de los lugares icónicos de Ciudad Neza, que no cualquier sonido puede llegar, porque hay sonidos que han tenido o tienen cierta trayectoria y les ha costado mucho trabajo. O sea, podría decir que caíste con suerte, porque sí has tocado en lugares sí, de suerte de nombre. Suerte y apoyo, ¿eh? Apoyo de todos, que hasta la fecha sigo teniendo apoyo de varios, y pues sí, ahí seguimos adelante. De hecho, me propusieron este Memo de Sonido Urgente. En ese tiempo no estaba Manolo, recién que nos salimos del búnker, fue en el 2016, te digo, en el 2016 nos salimos del búnker, nos fuimos al Fly, y lo que fue este Miguelón, que es el encargado de ahí de Fly, y este Memo, que es el dueño de Urgente, querían que yo fuera la voz de Urgente, pero siento que ya es una pieza muy grande para agarrar ese compromiso de Sonido Urgente. Pues sí, como que no sentí ese agarrar esa gran pieza de Sonido Urgente. Y pues muchos me aconsejaron, no, pues Jano, tú, pues Jano, aviéntate como Jano, y empieza como Jano, y pues hasta la fecha sigo así, como Jano. Jano. ¡Ah, qué historia, no! Si sí traes trayectoria, sí traes cosecha. Ojo, mira, me acabas de responder como 4 o 5 preguntas que te iba a hacer antes de que yo te las preguntara, y ya no me extraña, ya los dejo que se descosan, ya me ha pasado. Le mando un saludo a mi amigo de Sonido Panther, que toda la entrevista me respondió todas las preguntas que le iba a hacer. Charlie Mix, saludos. Charlie Mix, saludos. Saludos, Charlie, también voz de Urgente, también a Charlie. Efectivamente, también por ahí se encontraron, ahí anduvieron. Sí. Ah, entonces tú dices, pues yo voy a hacer mi propia historia como Sonido Jano. ¿En tu familia te apoyaron? ¿Qué opinión tuvieron cuando dijeron, vas a tocar rock and roll? ¿Cuál fue la expresión? No, pues de gusto, y pues sí, mi familia me apoya. De hecho, hasta mi carnal que está allá en Estados Unidos, con el que conocí rock and roll, con el que crecí con el rock and roll junto con mi hermano, también le dije, oye, ¿cómo ves? Cuando empecé con Towi, pues échale ganas y ahora sí que adelante, si te late y todo eso, pues adelante. Y más que nada, pues que me gusta el rock and roll, yo crecí con el rock and roll, crecí. Actualmente tú, como Jano, ¿a qué lugares te ha llevado Sonido Jano? Pues me han invitado a Valle de Chalco, Lady, el hijo del rey, a los guitarrazos. A Chalco igual, ahí mismo en Chalco, el Sonido Cherokee, saludos, Cherokee. Me invitó a la pista, a Metrópolis. Y pues muy agradecido con esos cabrones, he ido a Frontón, saludos Ray, el Ray me invitó al Frontón varias veces, y hasta la fecha todavía hay invitaciones por ahí que igual me... ¿Ya tuviste el gusto de tocar fuera de la Ciudad de México, del área metropolitana, en otros estados? Sí, fui no me recuerdo bien, creo que fue a Puebla. No recuerdo bien, fue con Perla Negra. Uh-huh. Un pueblito, no me acuerdo, no recuerdo. Santiago Celicitla. Ándale, ese. Ahí. Muy, muy rockero ese pueblito, Sí, a fíjate pesar de que es Puebla. Sí, invitaron salseros, sonidos salseros, y de rockeros nada más fue Perla Negra, Club Motor Master y yo. Fueron los tres compadres. Los tres. Yo les digo los tres compadres. Sí, ya porque sí, ya les digo. Motor Master también me apoyó mucho desde que empecé. También Motor también me ha apoyado
Verde Negra me ha apoyado, muchos me han apoyado. ¿Cómo fue su unión de ustedes tres? ¿Cómo empezaron a hacer esta amistad, esta triple alianza? ¿Dónde comenzó? En el búnker. En el búnker. En el búnker, como invitados, iba Perla Negra, Papos, ahí creo que ahí conocí a muchos y ahí empezó una amistad con los sonideros. Y hasta la fecha los me siguen estimando, yo también los estimo, y yo de ahí fue donde conocí a todos. ¿De quién fue la idea de decir, pues vamos a armar transmisiones? Que como dice Geras, comenzaron siendo transmisiones, y después y que siguen, llegaba uno coladito, otro metichín, y ya siguen, pum. Siguen siendo transmisiones, pero pues de la nada, así que como pues dejamos de tocar en esta, lo que cuando empezó la cuarentena, fue por el mes de marzo, cuando fueron, teníamos un proyecto ahí en el Fly que íbamos a tocar, aniversario de la página Nesa Rock, íbamos a tocar Urgente, Perla Negra, Motor y yo, Jano, pero por medio de la pandemia es que se cerraron los salones, el Fly se cerró, hasta la fecha no me han abierto, entonces nos quedamos sin, entre comillas, sin trabajo en cuestión del ambiente sonidero. Pues se nos ocurrió, el Geras me manda un mensaje, ¿cómo ves, compadre? Vamos a transmitir nada más así, nosotros, damos unas chelas, nada más nosotros ahí entre nosotros. Sí, claro. Fue el motor. Hasta amanecer. Fue el motor y nos empezó, nos nació esa idea, pues ¿cómo ves? Ahora sí, pues vamos a hacerla y invitar a la banda y hasta la fecha lo seguimos haciendo, así que claro. Seguimos haciendo las transmisiones. Ahora bien, te iba a platicar algo, pero ay Dios, si ustedes vieran lo que hay detrás de cámaras, no, Dios mío, qué bellezas, pero bueno, esa es otra historia. Amigo Jano, tú aparte del sonido, ¿te dedicas a otra cosa laboral? Sí, soy diseñador de mi propio taller, trabajo la playera, estampados, estampo playeras, le trabajo a un fabricante precisamente de playeras, igual por lo mismo de la pandemia está estancado el trabajo ahorita, pero sí, ese es mi fuerte, tengo mi taller, yo me dedico, yo hago los diseños en la computadora, soy el diseñador de mis propios diseños y al que le trabajo es lo que se le chambea. ¿Sabes que tiene esas lonas con tonos negros y tintes blancos? Muy, muy originales. ¿Tú las haces? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, me gusta eso. Un poquito así como dices tú. ¿Haces trabajos a distintas personas? De hecho, nada más tengo un cliente. Era el fuerte. Pretendemos seguir trabajando cuando termine la pandemia, pero sí he hecho trabajos a diferentes bandas de bikers, de bandas a los Cortinas, les hice unas playeras de su aniversario, a las Fresas Rocker, saludos. Saludos a las Fresas Rocker. A los Cortinas, Canal Vago, les hice playeras, también de aniversario del Reino Unido, que hago, también hago playeras para la banda, y ¿a quién más le he hecho? No recuerdo, pero sí le he hecho varios. Ahora bien, tú, como sonido Jano, yo esta pregunta se la he hecho a tus dos compañeros. Ahora te la voy a hacer a ti. ¿Has pensado en Estados Unidos? ¿Te han hecho invitaciones de Estados Unidos? Pues, invitaciones no. Propuestas que tenemos nosotros, sí. Ir para allá, hacer unas tocadas allá de ese lado, sí, porque conocemos, bueno, yo también conozco mucha banda de allá, que es de Nueva York, saludos hasta Nueva York, California, al Chaco, a nuestro Chaco, saludos. Al maestro Chaco, sonido Crew, al Vago, a Motita, saludos, sonido Motita de allá de California también, a la Perversidad también. La famosa Perversidad, ya me nació esa curiosidad de conocerla, nos vamos a comunicar con ella, le vamos a mandar un mensajito. Actualmente tú como sonido Jano, ¿cómo ves el apoyo de la banda? ¿Cómo te recibe?
Porque me imagino, pues estás aquí en tu barrio, pues Crijano, pues obviamente. Pero vas a otros lados. ¿Cuál es, cómo es el recibimiento de la banda? Pues precisamente en otros barrios, darse cuenta, Charco, conozco banda, pero sí me reciben igual, hay que una foto y Benjano, y sí, me reciben chido, pero no es como aquí Ciudad Neza, que la mayoría me conoce y pues si voy a cualquier colonia, pues todos me reciben, llegan, me saludan, pues la mayoría me conoce. Igual en Charco, pero no voy mucho, muy seguido a Charco, pero sí hay mucha banda que me conoce y me recibe muy chido. Recibe muy chido la banda de allá de Charco. Tú, actualmente, ¿qué sonido de los que están actualmente? No hablo de los antes de ti, los que están en este mismo lapso de tiempo. ¿Te agrada? ¿Te gusta? Que tú estés en tu casa, voy a escuchar a fulanito, y estés escuchando a tu ser, escuchando tal sonido. ¿De qué sonido eres fan? Muchos años he sido fan de Jagger. Del abuelo, en paz descanse, don Carlos. Sigo escuchando su música cuando él, Cuando él tocaba. Pero de los que están actualmente. De los que están ahorita. De los de tu tiempo. Jagger, ahorita de la que siguen ahorita. Y vigentes. La neta, Jagger. Jagger, y son contados, o sea. Igual también me late el Hijo del Rey. Cherokee. Tú cuando ya comienzas a hacer sonido Jano y de repente te dicen, vas con tal sonido, ¿no te ponías nervioso o decías, ay, la madre, a ver si me estoy viendo, a ver si no la cago, algo así? Pues eso creo que siempre, ¿no? Así, ¿sí? Que los nervios siempre va a haber, porque son sonidos que ya llevan trayectoria y pues sí te pones nervioso, ¿no? O sea, como que, ay, voy a trabajar, voy a estar al lado de un grande, ¿no? O sea, que... Y he trabajado, creo, con Cherokee, el Hijo del Rey, Jagger. He trabajado con varios. Y sí, te pones nervioso. Y cuando trabajas con sonidos de salsa, ¿con qué sonidos de salsa de renombre has trabajado ya en su cabina? Que sea un sonidote. No, con salseros no. ¿Todavía no? No. ¿Todavía no? No, porque... Ha de ser que porque pues, mi ideología siempre es el rock and roll. O sea, ¿no? ¿Sí? ¿Tú qué propondrías para que los sonidos de rock lleguen a lugares donde no han podido llegar? Porque me decían, pues es que sí, allá en Tlalnepantla, en Naucalpan, de aquel lado de la zona occidente, más bien de la zona norte, arriba del distrito, pues sí les gusta el rock and roll, pero no es igual que aquí. No, como es que igual. Están más enfocados al rock urbano, rock nacional. Sí, al rock de grupos nacionales. Exacto. Pero, ¿tú qué harías para ir a esos lugares y tener cierta proyección? Vamos, hacer un masivo en Tlalnepantla de puros sonidos, en La Merced, San Juan de Aragón, Peñón de los Baños y las demás áreas conurbadas, que digan, llegó la invasión de sonideros, pero de veras, y que eso produzca a que surjan nuevos sonideros, pero exclusivamente de esas zonas, y crezca este ambiente. A ti, bueno, me imagino que te gustaría. Sí, pero sí, tú, sí, qué, claro. ¿Cuál sería tu idea para que eso se logre producir o hacer? Pues no encuentro esa forma. Entonces es invitar, ponernos de acuerdo con varios sonideros fuertes, grandes y de prenombre. Entonces es cosa de platicarlo y sí es cosa de ir a esas regiones y pues... Ahora sí que, pues como te diré, hacerlo. Hay mucha banda de allá, Tlalnepantla, igual me conoce, de Catepec. Es cosa de hacer prueba y de ver si se puede, ¿no? Y que quede un poquito de tu esencia y para que después cuando vuelvas a regresar te... Claro, porque ese va a ser el que vino otra vez. Ecatepec, pues, es un municipio extremadamente grande que ya lo van a dividir, ya van a hacer un municipio nuevo. Ya les conté el chisme. Pero no hay sonidos de rock. O al menos yo no conozco. ¿O tú conoces algo? No conozco. Rock? Así sonidos no. Como te digo, son puros salseros. Puros salseros y grupos. Grupos de rock, sí. Claro. Eso sí, grupos sí, de los, rock. Sí, los grupos sí.
Amigos, se nos termina el tiempo porque, como ya lo saben, venimos a una triple entrevista. Más que nada fue un especial aquí en la Colonia del Sol con los tres compadres del rock and roll. Yo ya les puse así, espero a ver si no me apedreen mi zaguán ahora que llegue a mi casa. Y diga, ¿por qué nos andas poniendo apodos? Pues a mí ya también me empiezan a poner apodos. Pues, ¿qué le hacemos? Para eso nos alquilamos, para eso hicimos este changarrito de las aventuras del rock and roll. ¿Qué opinión tienes tú de este proyecto de trabajo que venimos realizando, entrevistando exclusivamente a los sonidos de rock and roll a sus domicilios? No, pues está muy chido, ahora sí que está muy chido, y pues aparte de que es un trabajo, pues nos dan un poquito de publicidad, ¿no? A nosotros que pues banda que no nos topa, no nos conoce, pues así que pues, ahí estamos para el rock and roll, para cuando se los ofrezca. Y no, y muchas gracias, ahora sí que agradecido con ustedes. No, pues gracias a ustedes que me dan chance, que me dan tregua. Se vienen más entrevistas. Tú aquí, ahora te lo pregunto como público, ¿a qué sonido te gustaría que yo fuera a entrevistar y me dijeras, vea tal cabrón, yo quiero saber su historia? Pero la historia es la de veras, no la pintada, la de veras. Estaría chido Gallo, Alto Voltaje, Manolo, que también ya tiene historia. ¿Quién más? Pues de aquí de Nesa serían ellos dos. Manolo ya lo entrevistamos, pero todavía nos falta porque no caben en dos videos de 30 minutos. Aparte, si ya traíamos un micrófono bien pinche que hay. Pero vamos a volver a ir con Manolo, pero porque todavía hay historia que contar. Sí, Alto Voltaje, ¿no? También tiene un chingo de historia. Ya también lo buscamos y vamos a ir a buscar a todos los sonidos de rock and roll. Chicos medianos, grandes, con fama, sin fama, si llevan poco, si llevan mucho, si no tienen equipo, si tienen equipo, como sea. Pero ahí estaremos. Amigos, yo soy su amigo Mayer, él es el amigo Jano. Ya para despedirnos, tus redes sociales, por favor. Facebook, estoy así como Jano Reino Unido, mucha banda ya me topa, Jano Reino Unido. Y pues es lo único que tengo ahorita de redes sociales, Facebook nada más. Ok, amigos, yo soy el amigo Mayer, estas fueron las aventuras del rock and roll, ya lo saben, suscríbanse, comenten, compartan, dile a tu novia, a tu novio, a tu exnovio, a tu futuro marido, a tu próximo pretendiente, y dile, él es el Mayer, yo lo conozco, yo me voy a ir con él a las aventuras del rock and roll. Hasta luego. Una puta fiesta.
Hola, hola.